paisajístico, urbano, el paisaje natural, es tan distinto, abismalmente distinto a lo que es la ciudad de Tarija, seguramente para internet artista, generar, está creando justamente ese cambio que él ha querido conocer. Su arte nos ha traído a nuestra ciudad, que es para nosotros completamente novedoso, ¿no? No lo hemos visto, yo particularmente no lo he visto, y en esta ocasión es una sumatoria de trabajos de arte en miniatura, ¿no?, que nos ha ido desarrollando y nos ha ido uniendo como una especie de telares, como una especie de unión de diferentes trabajos realizados para poder mostrar una obra, digamos, de mayor magnitud. Es un día especial porque cada exposición que uno realiza es un día grabado en la memoria, ¿no?, de cada uno, de cada artista. Y para esa exposición, cada artista hace lo mejor posible de sí mismo. Trata de expresar, invierte, hace tal vez desvelos, tantas cosas, ¿no?, en todo ese trajín de armar su exposición. Y bueno, en esta ocasión le felicito, ¿no?, por ver que la naturaleza nos puede dar muchas cosas y de alguna manera no es botar la basura, ¿no?, más bien utilizarlo, reutilizarlo, y con tan lindas obras, ¿no?, que tal vez ese orureño, la orureña que está en su casa, puede venir y llevarse un bonitos de cuero de nuestra artista, y tal vez con esas palabras doy la bienvenida, ¿no?, a la compañera. Quiero dedicar los siguientes amigos, amigas, artistas. La mayoría está acá, son artistas. Pero sobresale el hecho de que cuando el arte llega a manos de una mujer, se convierte en algo especial. Para la Universidad Técnica de Oruro y la Casa de la Cultura, es realmente gratificante tener la presencia de una dama que viene desde Tarija, imaginen ustedes, aquí a Oruro, para exponer su arte, pero un arte particular. Yo estoy viendo muchas cosas realmente maravillosas, ¿no? ¿Cómo utilizan todos los materiales del medio, de su entorno? Entonces, ahí el valor, porque es un valor, ¿no?, que le da un carácter exquisito. Valor. Desde ese punto de vista, pues yo quiero inaugurar esta obra, esta muestra, ¿no?, que tenemos en esta oportunidad de Tarcos y Cholongas. Y en esa obra, pues, quedo infinitamente agradecido. Gracias. Muy buen día, mi nombre es Hilda Puma León, vengo de Tarija. En esta oportunidad quiero ofrecerles arte decorativo con frutos secos de la región de Tarija. Bueno, esto comienza desde mi niñez, digamos, desde uno utilizaba estas semillas para jugar. Bueno, luego nace ya la inquietud, ¿no?, de hacer algo con estos frutos que nos brinda la naturaleza. Y es por eso que ya dando rienda suelta a mi imaginación, comencé a crear, a idear prototipos, como ser esos trabajos que pueden observar, como son las cortinas. Comencé primero con un panero, luego las cortinas, lámparas, llaveros y así todo lo que se puede hacer. Bueno, yo ya tengo ya en esta trayectoria, digamos que ya conozco ya la, en qué tiempo de cosecha, por ejemplo, que se realiza. Es hasta en mayo, ambos frutos. Este fruto lo debo sacar de la planta, porque lo que cae al suelo ya no me sirve ya, ¿no?
Entonces de ahí nace pues por la admiración a la naturaleza más que todo. Quiero invitar a toda la población de Oruro, a esta hermosa tierra de los Urus, que pueda visitar, apreciar y adquirir todos estos objetos, artesanías que están a la venta. Y como están ya próximos a su fecha cívica, que es el 10 de febrero, en su 243 aniversario, por toda compra arriba de 180, es de obsequio un vinito paterito desde la Chura Tierra Tarijeña.